Matchmaking. Si has jugado juegos en línea que tengan algún grado de competitividad, probablemente has estado en una situación como la siguiente. Esperando a que te emparejen con un equipo competente, pero uno o varios de los integrantes resultan ser, digamos, de rendimiento bajo. Te dices a ti mismo, bueno, tal vez en la próxima partida me toque un equipo mejor, y nah. Pero tal vez en la próxima... No. El matchmaking puede ser, y tiende a ser bastante frustrante para los que juegan con frecuencia en internet. También depende un poco del juego. Hay títulos que lo pueden manejar de una mejor manera para que el jugador no se estrese tanto. Y hay juegos que hacen una implementación de mierda que hace que la gente tire sus controles por la frustración. O sus teclados. Porque por cómo funciona el juego, un mal jugador en el equipo puede desbalancear por completo una partida. Ahora más que nunca es un sistema que es muy importante para el funcionamiento de los juegos en línea. Sobre todo para una industria que cada vez más apunta a que sus títulos cuenten con una experiencia multijugador, y que se implemente mal puede afectar bastante la longevidad de un videojuego. Solo veamos casos como el de Titanfall o Evolve, juegos que de por sí tenían otros problemas que contribuyeron bastante a que los jugadores los abandonaran, pero las fallas de su matchmaking aceleraron mucho el proceso. Siendo justos, creo que no hay ningún juego que universalmente podamos decir, vaya qué buen emparejamiento es este juego, todas han sido partidas justas, con buenos jugadores, la estoy pasando demasiado bien. Si el juego es en línea, habrá gente quejándose de cómo el matchmaking es lo peor que han visto. Ahora, antes de seguir, tal vez algunos se pregunten qué es el matchmaking. En términos muy simples, es el sistema que se encarga de emparejar a los jugadores para que jueguen en línea. Este sistema, idealmente, funciona en base a ciertas reglas que varían dependiendo de cómo funcione el juego y qué modalidad se esté jugando. Uno dice idealmente porque a veces estas reglas parecieran no existir, y juntan a un jugador que lleva 1000 horas de juego junto con otro que apenas está jugando su primera partida, creando una experiencia bastante desbalanceada. Por eso, muchas personas en múltiples juegos le piden a los desarrolladores que modifiquen el matchmaking para que la calidad de sus partidas mejoren. Y es razonable. Si la experiencia que promete el juego se ve arruinada por algo que está fuera del control del jugador, la motivación para seguir jugando se irá perdiendo. Y eso claramente no es el objetivo de los desarrolladores. Pero bueno, ¿qué pueden hacer? Escuchar a sus comunidades podría parecer la opción evidente. Ver cuáles son los problemas más comunes y trabajar para solucionarlos. Sin embargo, cuando se trata del matchmaking, no es tan simple. Es muy difícil, por no decir imposible, crear un sistema de emparejamiento justo y efectivo que considere todas las variables que pueden influir a la hora de seleccionar jugadores para una partida. Se puede especificar en muchos factores, claro que sí, pero siempre habrán cabos sueltos. Y no porque los desarrolladores no los vean, sino que deliberadamente eligen dejarlos así porque solucionarlos podría ser peor que buscarles una alternativa. En general, crear un buen método de emparejamiento de jugadores es algo sumamente complicado. De hecho, en un principio, este video iba a ser algo como, ¿por qué todos los matchmaking son una mierda? Pero mientras más investigaba, más me daba cuenta de que los desarrolladores la tienen bastante difícil, especialmente considerando la escala de jugadores a las que se deben adaptar, y todas las cosas que deben considerar que están en su control, y las que no están en su control. En la buena época de los multijugadores locales, con pantallas divididas o compartidas, el matchmaking del que estamos hablando no era necesario. Ya sabías con quién ibas a jugar porque estaban compartiendo la misma consola. Con la llegada del internet, fue que tuvimos el acercamiento a jugar con extraños. E incluso en ese momento, con quién se jugaba era algo que dependía por completo del jugador, pues los títulos que ofrecían este servicio en línea dejaban hacerlo si se tenía la dirección IP de la persona que fuese el anfitrión para que jugaran, digamos en la sala que él creara y que se mantendría activa mientras él estuviera conectado. La gente se encontraba en foros para compartir sus direcciones e invitar a los demás a que se unieran a sus partidas. Una de las innovaciones más importantes la hizo Blizzard cuando crearon la plataforma de Battle.net, donde las salas que la gente creaba para jugar salían en un buscador y eso facilitaba el acceso, pues entonces salió una lista de las partidas que estaban abiertas para que uno se uniera, en vez de tener que ponerse a buscar en foros. Y muchos juegos implementaron este sistema para que la gente jugara con desconocidos en internet con más comodidad. El matchmaking como lo conocemos hoy en día empezó con Halo 2. Como era un juego de consola, ese método de compartir dirección IP y tener que buscar servidores no era tan conveniente. Por eso Bungie prefirió automatizar el proceso de búsqueda de partidas, para que las personas solo eligieran qué querían jugar y el juego se encargara de conseguir partidas de personas que eligieran esa misma opción. Para el momento fue revolucionario, y se volvió el estándar de cómo funcionarían los multijugadores por varios años. Pero se enfrentaron entonces a la gran pregunta, ¿cómo emparejamos a toda esta gente? Porque no estamos hablando de un par de cientos de jugadores. En el pico de su popularidad, Halo 2 tuvo un poco más de 1 millón de jugadores activos en línea, y debían utilizar un método efectivo para hacer que todos tuvieran la oportunidad de jugar y pasaran un buen rato. Ahí es donde oficialmente se creó el matchmaking que conocemos. El sistema no solo vería qué modalidad
calidad de juego seleccionaba el jugador. También determinaría, en base al propio desempeño, quiénes funcionarían mejor como equipo y como oponentes. Para hacer eso, Bungie implementó una variación de un sistema muy popular de clasificación que se utilizaba en el mundo del ajedrez, y que también se utilizaría bastante en la industria de los videojuegos, el sistema ELO, llamado así por su creador, el matemático Arpad ELO. Sí, hay muchas matemáticas y estadísticas detrás de todo esto, pero tranquilos, aquí no vinimos a aprender de números. Simplificaré las cosas. El sistema ELO se utiliza para clasificar a jugadores de ajedrez en competencias, y es muy útil para calcular las probabilidades de que alguno gane o pierda, y cuánto aumenta o disminuye su, digamos, nivel en función del nivel del otro jugador. En Halo 2 usan una versión un tanto lineal de esto. Había una progresión que iba del 1 al 50, que representaba el rango del jugador. Ganar le daba experiencia, y perder, pues, hacía lo contrario. La experiencia que obtenía dependía principalmente de si el jugador ganaba la partida, y del rango que tuvieran los oponentes. Si eran de mayor rango, el ganador tendría más experiencia. Todo eso lo calculaban una serie de algoritmos, y el juego se enfocaba en emparejar a aquellos que tuvieran rangos similares para hacer partidas más balanceadas. Así que, esto también fueron los inicios de lo que gran parte de la comunidad de jugadores considera uno de los mojones del mundo de los juegos en línea, el SBMM, o Skill Based Matchmaking, o el emparejamiento basado en habilidad. En teoría, tenía sentido usar un sistema así para hacer que el juego estuviese balanceado para todos, pero Bungie rápidamente se daría cuenta de los problemas inherentes de un sistema así. El primero y más prevalente era la gente que hacía trampa. Gente que conocía muy bien el juego y podía aprovechar errores en el diseño, como partes inalcanzables en los mapas o abusar de errores en algunas armas para dominar por completo una partida. Entonces resultó ser que los rangos más altos estaban llenos de jugadores que eran expertos aprovechando estas fallas, y los que quisieran jugar legalmente o no conocieran tan bien el juego no lograrían subir a los rangos más altos, lo cual también se trasladaba a otro problema, de jugadores experimentados que deliberadamente perdían partidas para perder rango, y así el sistema los ponía a jugar con gente con menos experiencia y les rompían el culo, haciendo que fuese difícil subir de rango. Pero el más importante era por el cómo funcionaba esta variación del sistema ELO que utilizaron. Idealmente, emparejaba a aquellos con un desempeño similar para que jugaran, y dependiendo de esa diferencia de niveles, es que los algoritmos calculaban cuánta experiencia ganaba o perdían los jugadores. Ahora, este es un sistema ideal para un 1 contra 1, pero cuando las partidas tienen hasta 8 jugadores, empiezan a haber problemas en esos cálculos de experiencia. De hecho, había una situación bastante común y frustrante. Imagina que eres un jugador de rango 30, y estás en una partida con un amigo que apenas está empezando a jugar, y es de rango 5. El sistema buscaría un equilibrio entre ambos y los emparejaría con oponentes entre, digamos, 10 y 20. Ganar esa partida sería muy beneficioso para el amigo de nivel bajo. Podría llegar a aumentar un par de rangos con una sola partida, pero tú bajarías de nivel por jugar con gente menos experimentada, porque normalmente este tipo de sistemas ELO castigan a los que juegan por debajo de su habilidad. La idea es jugar con iguales o superiores, pero claro, en muchos casos, los jugadores no controlaban con quienes terminaban emparejados, lo cual hacía que fuese más difícil subir de rango. Y aun cuando podían emparejarse con jugadores de rangos más altos, era probable que fueran tramposos y no permitieran que el jugador honesto subiera de nivel. Bungie se percató de estos problemas, y de hecho reinició un par de veces el ranking de Halo 2, para intentar hacer que los rangos fuesen más justos, pero terminaban en lo mismo, tramposos en la cima y gente estancada en los mismos rangos. Para ellos y para Microsoft, se hizo evidente que necesitaban un sistema que fuese un poco más elaborado en cómo emparejaba y clasificaba a los jugadores, y en el 2005, Microsoft creó el que fue el matchmaking oficial de Xbox Live, TrueSkill. Seguía siendo una variación del sistema ELO, pero ahora era menos lineal, ya no era una escalera en la que uno subía o bajaba, sino que utilizaría un par de criterios más, aparte de si el jugador ganaba o perdía. En términos muy simples, era algo así. La habilidad de un jugador se representaba con una campana gaussiana donde existían dos valores. Uno representaba la habilidad y otro representaba la incertidumbre en esa habilidad. Este era un valor muy importante, porque el juego realmente no podía estar seguro de cuál era el nivel del jugador al comienzo. Así que lo que hacía era hacer esta especie de presuposición sobre cuál podría ser ese nivel. Entonces, al suponer estos dos valores, el juego decía, bueno, por aquí debe estar el rango real de esta persona. Y una vez que jugaba, el promedio aumentaba o disminuía si perdía o ganaba, y la incertidumbre disminuía, porque el juego estaría más seguro de cuál sería el nivel real de este jugador, y mientras más partidas jugara, más seguro estaría. Y para continuar evaluando eso, emparejaba con otros jugadores con campanas similares para crear partidas balanceadas. Sin embargo, TrueSkill tenía un problema. En muchos casos, era una evaluación grupal, porque bueno, estos juegos eran con varias personas. Si uno jugó muy bien, mató a 20 enemigos, pero igual perdimos la partida, al sistema le sabía mierda e igual perdías nivel como si no hubieses hecho nada, aun si fuiste el mejor en todo el juego. Entonces, pasaba algo similar con lo de Halo 2. Podía ser muy bueno jugando solo en todos contra todos, pero si
perdías una partida de equipos, el juego no consideraba tu rendimiento, solo veía que perdiste. Era mucho más efectivo para identificar mejor la habilidad del jugador, pero a la hora de posicionarlo en un ranking, seguía teniendo problemas. No fue sino hasta el 2018 que Microsoft actualizó estos algoritmos con TrueSkill 2, que añadieron más parámetros a considerar, como la participación activa, la puntería dentro de las partidas, hasta el número de enemigos vencidos que el jugador lleva acumulados en su cuenta. Todo eso se considera a la hora de clasificar y emparejar a los jugadores bajo este sistema. Ahora, toda esta charla no la digo para que nos volvamos expertos en TrueSkill. Si quieren hacer eso, hay mucha matemática que hay que resolver, pero es solo para que tengamos una idea de cuán complejo es este tema, al menos viéndolo desde esta perspectiva de los desarrolladores. Le han puesto mucha cabeza para perfeccionar el matchmaking de sus juegos, perfeccionar entre comillas, y solo estamos hablando de TrueSkill. Hay muchos sistemas de matchmaking, pero curiosamente, Microsoft es de las pocas compañías que son abiertas discutiendo cómo hacen funcionar su sistema. Desarrolladores como Riot Games o Epic Games o Activision Blizzard suelen ser más reservados, para bien o para mal, pero se puede asumir que otros siguen reglas similares, como analizar la habilidad de los jugadores y eso, pero no se puede estar completamente seguro de qué más consideran sus algoritmos para hacer posible que la gente juegue en sus títulos. Para fines del video, tampoco es que necesitemos saber cómo funcionan con exactitud, porque basta con ver los problemas más comunes para tener una idea de lo difícil que es llegar a un matchmaking ideal. E incluso si existiera eso, todavía nos quejaríamos, porque por la forma en la que funcionan estos sistemas, siempre habrán defectos. Defectos que los jugadores pueden aprovechar para crear más desbalances, o simplemente cosas que quedan fuera de las manos de los desarrolladores. Para entender mejor esto, hay que ver qué cosas se debería analizar a la hora de emparejar a jugadores para una partida. Ya habiendo hablado del SBMM, suponemos que lo principal sería la habilidad del jugador. Usaré varios juegos como ejemplo, pero esto será un criterio más general, que no se concentrará en un género o mecánicas en específico. Simplemente quiero ilustrar cuán complicado se puede poner todo. Pero bien, un sistema debería considerar qué tipo de modo de juego quiere jugar la persona, en caso de que hayan varias opciones. ¿Cuál es su nivel para emparejarlo con personas de un nivel similar? ¿Y cuál es su ubicación geográfica? Para emparejar a personas que se encuentren dentro de servidores cercanos, y que la conexión, o bueno, el ping, sufra lo menos posible, y así exista una experiencia ideal. Estas son como las consideraciones básicas para construir una partida multijugador en línea que sea lo más justa posible para todos. Pero me imagino que ya saben que hay problemas. El más importante en esa fórmula es el concepto del nivel de un jugador. Resulta que puede ser algo bastante amplio. Normalmente son explícitos ilustrando ese nivel, ya sea con medallas, rankings o títulos. Es una forma muy efectiva de ayudar al matchmaking a conseguir jugadores con niveles similares, porque el juego claramente los identifica, y es crucial para lo que llamamos modos de ranqueo, partidas que precisamente alteran estos valores, y que idealmente se juegan con gente del mismo nivel. Pero hay una distinción que los desarrolladores notaron, que hay una diferencia entre el jugador que juega de forma competitiva y del que juega de forma casual, y no es un grupo pequeño. Solo usando a League of Legends como ejemplo, el número total de jugadores en el 2020 se estima que estuvo entre los 110 y los 120 millones de jugadores activos, pero la población rankeada estuvo entre los 5 a los 8 o tal vez 9 millones. Casi un 10% de la población de jugadores juega de forma casual. Y tengan en cuenta, jugadores que aún así gastan dinero en el juego. Y es seguro asumir que esto es así para muchos otros juegos en línea. Y dado que son una población tan grande, obviamente los desarrolladores no quieren alienarla, al menos no por completo. Por eso, muchos juegos llevan un registro de ciertos datos sobre el desempeño de un jugador, como el número de partidas ganadas y perdidas, el número de enemigos vencidos, la puntería, en caso de que sea un FPS, etcétera, etcétera. Datos que pueden estar a la vista o pueden estar escondidos, pero están ahí, y los usan para tener un mejor seguimiento de un jugador que no tenga un rango oficial, pero que lleva acumuladas una buena cantidad de horas de juego, y así pueden emparejarlo con gente que el sistema crea que sería una partida equilibrada. E incluso varios desarrolladores mantienen el criterio de matchmaking entre partidas normales y partidas rankeadas separados. Por ejemplo, en Dota 2, aun si un jugador haya participado en 1000 partidas normales, a la hora de rankear por primera vez, el sistema asumirá que es nuevo. No se puede estar seguro de si todos los desarrolladores hacen esto, y cómo lo hacen, pero es para que vean que el nivel de un jugador es algo más ambiguo que un rango, y debería ser tratado así. Pero ahora, la solución parecería ser bastante obvia: emparejar a los que tengan rangos similares, o emparejar a la gente que tenga datos similares. Si ganan, suben de rango, si pierden, pues bajan, y el sistema sigue emparejando con gente que se acerca a su nivel de habilidad, y todos ganan, ¿verdad? Pues esto da pie a uno de los problemas más comunes en los juegos en línea, que es el smurfing, o el pitufeo. Es un fenómeno que viene de la buena época de Warcraft 2, cuando un par de jugadores expertos llamados Schlongor y Warp tenían problemas para jugar en línea porque eran tan buenos que nadie quería jugar con ellos. Entonces, su solución fue cambiarse el nombre a Papá Pitufo y Pitufina para que la gente aceptara sus partidas. Y bueno, les partían el culo porque eran muy buenos. Es una práctica bastante común hoy en día,
de un jugador experto que se cree una cuenta nueva, para que el sistema lo empareje con novatos y los domine por completo. Incluso hay una variación de esto que los jugadores aprovechaban en algunos títulos. En vez de crear cuentas nuevas, perdían deliberadamente varias partidas para que el sistema reajustara su evaluación y dijera, ah, este tipo ya no es tan bueno, mejor lo pongo con novatos. Y ahí pues dominaba las partidas. En algunos casos ha sido un problema tan notable que los desarrolladores han tenido que tomar manos en el asunto. Por ejemplo, en Valorant, Riot Games tuvo que intervenir porque estaba afectando el funcionamiento del ranqueo dentro del juego. Cada desarrollador tiene su propio método para lidiar con este asunto, y se apoyan mucho en el desempeño de un jugador en las partidas, independientemente de rangos o niveles, para saber cuál es la habilidad real y así proceder a emparejar mejor. El detalle es que no es algo inmediato. Dependiendo del juego, para que el sistema tenga una lectura precisa para hacer un buen matchmaking, esta cuenta nueva hipotética de Pitufo debe jugar unas cuantas partidas, pueden ser 5, o 10, o 15, hasta que el juego identifique su nivel real. Pero ya por entonces, este Pitufo pudo haberle jodido la partida a mucha gente, sobre todo si eran rankeadas, y nada evita que pueda crearse una cuenta nueva y repetir el proceso. Y claro, no se limita solamente a esa modalidad rankeada. Muchos juegos en sus modos normales o casuales implementan sistemas de emparejamiento por habilidad que los jugadores pueden aprovechar para aplastar novatos. Ciertamente hay soluciones, pero muchos desarrolladores están de acuerdo de que es algo que no se puede prevenir por completo sin afectar al resto de la comunidad. Por ejemplo, en una publicación de Riot Games, uno de los desarrolladores de League of Legends habla sobre este asunto. No apoyamos el pitufeo, porque arruina el juego para otros jugadores. ¿Cómo ser pisoteado por un pitufo en bronce? Atacar este problema a una escala masiva es difícil por el número de jugadores en League of Legends y la facilidad con la que se crean las cuentas. Y esto es lo importante, porque como dijimos, esta población casual y de nivel bajo a normal es una parte muy grande que compone la base de jugadores, prácticamente en cualquier juego en línea. E intentar solucionar este problema con limitaciones y restricciones va a tener repercusiones sobre ellos. Y tengamos en cuenta también que este problema se produce por la implementación del emparejamiento basado en habilidad para supuestamente hacer que el juego fuese más justo para todos. Es como la paradoja del matchmaking. Solucionar algo va a crear otros problemas. Por eso, en muchos casos, el emparejamiento se toma ciertas libertades a la hora de formar equipos y partidas. Esto suele pasar más con partidas normales y casuales. El sistema coloca jugadores nuevos con otros más experimentados, pero no necesariamente el tope de la liga. Esto le ayuda a resolver ciertas cosas. Por un lado, si hay un pitufo en la partida, encontrará cierto nivel de resistencia y eso podría equilibrar la partida. Asumiendo que sea un pitufo, porque si es un novato real, pues la partida se va a la mierda, como estoy seguro que a todos aquí nos ha pasado. Y por el otro lado, esto también ayuda a construir mejor esas métricas de desempeño. Pues si un jugador aparentemente nuevo vence a alguien con más experiencia, el sistema lo identifica más rápido y puede emparejarlo con jugadores de mayor nivel. Aquí llegamos a otro problema que se deriva de estas reglas. Un problema que en teoría está más solucionado, pero igual vale la pena mencionarlo. Y sigue profundizando más en este concepto de lo que es el nivel de un jugador, que es el rendimiento y cómo varía. Porque por muy bien que sepamos jugar, no siempre estaremos en esa zona de concentración que hace que nuestro desempeño sea el más óptimo. A veces tendremos días de mierda y jugaremos mal. Entonces, en un caso que suele ser frecuente, de un jugador novato que supere a alguien más experimentado porque este se distrajo, el sistema podría interpretar que este novato es mejor de lo que dice ser, y empezaría a colocarlo en partidas más difíciles, lo cual podría ser un problema para él porque en realidad no es que sea un buen jugador, es que tuvo suerte. Idealmente, el matchmaking no debería tomar esta decisión tan rápido. ¿Recuerdan cuando hablamos de la incertidumbre y la campana de Gauss? Por lo menos sabemos que es un criterio más común en muchos sistemas de matchmaking, precisamente por esta razón. El juego no puede estar seguro de que un jugador es bueno o malo solo por el rendimiento en una partida. Lo toma en consideración, pero necesita más partidas y más datos. Y aún así, con toda esa precaución, no es infalible, sobre todo para gente que quiere abusar del sistema para joder la paciencia, como gente que deliberadamente pierde partidas para bajar de rango o nivel y así el sistema los empareje con jugadores menos experimentados. Un pitufeo bastante común. Y ni hablar de los hackers, que pueden aparecer en todo tipo de rangos y niveles para hacer que la experiencia de juego sea pésima. En estos casos, los desarrolladores siguen valiéndose de esas estadísticas aparte del porcentaje de victorias y derrotas, para filtrar a jugadores que sean sospechosamente buenos, que tengan un 100% de puntería para hacer tiros en la cabeza. Esas son cosas que pueden identificar mejor para que el matchmaking los separe de jugadores que sean legítimos. Aparte que también para eso tienen detectores de hackers y la propia comunidad que los reporta. O bueno, idealmente debería ser así, pero los hackers tienden a estar un paso más adelante para burlar este tipo de identificaciones, y siguen ahí jodiendo la paciencia, como cualquier jugador de Warzone nos puede confirmar. Ahora hay otro criterio que no hemos considerado, porque hasta ahora hemos visto cómo el matchmaking empareja a jugadores en función de su desempeño individual, pero también es muy frecuente que considere equipos y otras habilidades en conjunto. Aquí ya empieza a diferir bastante el matchmaking
matchmaking entre juegos. Por ejemplo, los MOBAs tienden a promediar la habilidad de todos los integrantes y los oponentes, de modo que la probabilidad de que gane un equipo u otro sea del 50%. Analiza la métrica de cada jugador y en función de eso arma los equipos. Como bien sabemos, no es perfecto, a veces salimos un poco frustrados de esas partidas, pero bueno, ok. Otros títulos se adaptan de otras formas para balancear las cosas entre equipos. Muchos ni siquiera promedian la habilidad de los integrantes, solo toman al más fuerte o al más débil y adaptan la partida a eso. Creo que el ejemplo más gracioso es Fortnite. Si a la hora de formar un equipo en escuadrones, uno de los integrantes es de un nivel muy muy bajo, básicamente uno, el juego prioriza a ese integrante para adaptar la partida a él, haciendo que el resto de los 96 jugadores en el Battle Royale sean bots. Y esto es algo que la gente aprovecha para crear partidas completamente llenas de bots para subir de nivel y completar desafíos. No estoy completamente seguro si sea algo intencional de los desarrolladores y se lo vayan a corregir en algún momento, pero bueno, eso se puede hacer. Y bueno, llegamos a algo que ya mencionamos, pero es algo muy importante. Una cosa que no solo se sale del control de los desarrolladores, sino que puede desmantelar por completo estos sistemas, que es el número de jugadores. En juegos masivos como League of Legends o Fortnite, no es un problema realmente, a menos que les falten servidores para almacenar a todos los jugadores. Pero en otros juegos que no cuenten con un número tan grande ni tan frecuente de jugadores, es donde se pone complicado para los desarrolladores. Que haya un número reducido de personas jugando y de niveles o rangos muy diferentes, hacen que, en esencia, todos estos elaborados sistemas se vayan a la mierda. Esto pasó con Halo 2 en su momento. Cuando pasó la popularidad y solo quedaron los jugadores más comprometidos, en vez de quedar una distribución de jugadores en todos los niveles para que existiera un matchmaking justo, quedaron como pequeñas islas de jugadores cuya habilidad no se solapaba con la de otros, y esto generaba problemas. El más evidente eran tiempos de espera más largos, porque el sistema no encontraba gente de niveles similares al del jugador para armar una partida, lo cual daba pie al siguiente gran problema, que entonces optaban en emparejar a cualquiera que estuviese conectado. Entonces ya no importaba nada de métricas, ni desempeños, ni nada. Te ponían a jugar con quien sea que estuviera conectado en ese momento. Y esto pasa con juegos modernos que vayan lentamente a su muerte. A esto se le suma el problema de la ubicación geográfica, otra cosa que el matchmaking considera para que sea una buena experiencia. Pero si los pocos jugadores que quedan están en regiones muy diferentes, pues inevitablemente alguno de ellos sufrirá de un ping alto. Obviamente, todos siempre esperamos que el matchmaking nos favorezca, pero yo por lo menos no pude evitar conseguir una nueva apreciación de lo complicado que es crear un sistema así. Habrá defectos, y sí, no hay dudas de que hay juegos con un matchmaking de mierda, pero en gran parte hay un enorme esfuerzo para hacer algo que funcione de la mejor manera. Al final es lo que les interesa a los desarrolladores, crear algo que sea funcional para ellos y para sus fines comerciales. Por eso no se ponen a arreglar y mover y acomodar, porque podría afectar a un sector muy grande de sus consumidores, y obviamente no quieren eso. Entonces, tener el sistema que tenga la menor cantidad de inconvenientes es como la mejor solución. Tal vez no sea lo que queramos, pero es mejor a que lo utilizaran en nuestra contra, como fácilmente podrían hacerlo. Digo, si quieren ser más malvados, Activision alrededor del 2017 patentó un sistema de matchmaking que incentivaba a la gente a gastar dinero en microtransacciones. Muchos no le dieron importancia porque, bueno, tenían mejor reputación de la que tienen ahora. Pero ahora muchos usuarios del internet han hecho sus propios experimentos demostrando cómo en juegos como Warzone se implementa algo así. Si un jugador gasta dinero para comprar la skin de un arma, el juego se concentrará en emparejarlo con jugadores de menor rendimiento, que prefieran usar esa arma en las partidas, para intentar vender la idea de que este jugador es bueno porque tiene esta skin. Activision ha negado rotundamente que utilicen algo así, pero bueno, no sería lo más inmoral que han hecho últimamente, así que me inclino a creerle a los extraños en internet. El punto es que el matchmaking es una criatura muy interesante de nuestra industria. A los desarrolladores les ha tomado bastante tiempo entenderla, y ciertamente todavía estamos lejos de ver un caso que funcione a la perfección, pero que hayamos llegado a este punto, donde un juego pueda ser tan meticuloso a la hora de elegir a los participantes de una partida, es un logro en sí mismo. Y puede que nos quejemos y digamos, ¡ah, oh, este sistema es una mierda! Pero ahí estamos, seguimos jugando, así que tan mal no lo están haciendo. Y que puedan utilizarlo para que tengamos que gastar dinero en sus juegos, no sé si es un logro, pero hay que admitir, es impresionante. Pero bueno, ¿qué opinas tú? ¿Qué juego consideras que tiene un matchmaking justo? ¿Y cuál tiene el peor matchmaking? Si les gustó el video, consideren dejarle su buen like para que el algoritmo de YouTube nos empareje con la pestaña de recomendados. Como siempre, mil gracias por acompañarme estos minutos y mil gracias a mis patrones porque con su apoyo estos videos son posibles. Y bueno, sin más nada que hacer referencia, les mando un gran abrazo.